jefe y viví aquí toda mi vida. O sea, solo me fui a Boston a estudiar la carrera. Me fui a los 21 y me aburrí a los 23 y me regresé. O sea, solo estuve 2 años allá. Yo ya tenía una idea en la cabeza de cómo quería hacer como el sonido de mi nueva banda. Y allá como que pues, me inspiré más llameando con estos locos. Quería hacer un disco con un alias e invitados. Entonces, pues, pensando ahí como que entre chiste y no, se me ocurrió el alias Little Jesus. Para las canciones de Little Jesus, como que lo que se me había ocurrido, llevaba mucho tiempo como que me costaba trabajo hacer canciones simples, o sea, cuando era más chico. Y pues empecé a simplificar mi cabeza en ese sentido, como que armonía muy normal, tranquila, coros pegajosos, que eso siempre me ha gustado, como que la canción, las canciones que tanto escucho como hago, que tengan un coro chido. Y ya después nos juntamos todos y cada quien le va metiendo así como que el Pony le mete unos arreglos ahí de guitarra, Chimo el tecladista como que sabe mucho de música tradicional, entonces le mete ahí unas arpas, unas marimbas, etcétera. Y como que esa canción que es muy simple, que viene de una estructura súper simple, se va volviendo un poco más interesante con cuando cada quien le agrega ingredientes. Con la banda diciéndole que sí a todo y como que tocando tanto en vivo la gente pues, se va encariñando contigo y le va contando a sus amigos, etcétera. Y pues como que nuestro manager se rifó y así fue con España. O sea, él literalmente le escribió a unos promotores españoles explicándoles lo de la banda, como mandándoles el press kit, la música, etcétera, y ellos dijeron, pues sí, vengan, y fuimos. Y lo padre es que en todos los shows por lo menos había como uno mínimo o 5 personas que sí nos conocían desde antes, ¿sabes? Como, porque el, pues, ir fue un poco para darte a conocer y promoción y así, pero ya, o sea, en todos había gente que sí se sabían las canciones. Así, el objetivo principal, por lo menos mío, es como que tocar música con mis amigos y conocer el mundo. Y comer rico. Comer rico, pasarla bien, conocer gente. Y pues si se puede vivir de eso y ganar dinero, pues mejor. Dos acordes, una canción.